aplica su experiencia a Los Ángeles, F. Camila Sotti, que en la nueva serie Falsa Identidad se mete en la piel de una madre valiente y sufrida que es víctima de maltrato machista, aseguró que la maternidad es algo de mucho instinto y muy animal. Creo que eso te lo puede decir cualquier mamá. Lo primero y lo último son tus hijos. No hay nada que no harías por ellos. Es un poco como animal. Tener hijos es eso, es mucho instinto, es muy animal, dijo la actriz. Madre de un niño y una niña fruto de la relación que mantuvo con el actor Diego Luna, Camila Sotti protagoniza junto a Luis Ernesto Franco la teleserie Falsa Identidad, que se estrenará el 11 de septiembre en Estados Unidos en la cadena Telemundo. Tras un 2017 en el que destacó en la gran pantalla con películas como Camino a Marte y Como cortar a tu patán, la artista se volcó este año en su carrera en la televisión, un medio en el que formó parte del enorme y sorprendente fenómeno de Luis Miguel, la serie. Un boom. Nunca en mi vida me había pasado que llegaba a casa de mi amiga y la abuela se paraba, levantaba, de su cuarto y venía a decirme que estaba emocionada, que qué iba a pasar, dijo con una sonrisa. Nunca había vivido el furor de un show televisivo como actriz, nunca. En Falsa Identidad, la actriz encarna el papel de Isabel, una mujer casada desde muy joven con un cantante que la maltrata. Preocupada por la vida y el bienestar de sus dos hijos, Isabel escapa con ellos y trata de comenzar una nueva vida bajo una falsa identidad junto a Diego, Luis Ernesto Franco, quien también quiere hacer borrón y cuenta nueva por sus difíciles relaciones con el mundo del narcotráfico y del crimen. Camila Sotti subrayó que parte del atractivo de la serie es ver a dos personas. Una madre desesperada y dispuesta a todo por sus hijos y un hombre misterioso con un oscuro historial, que intentan huir de su pasado juntos pese a que no tienen nada en común. Mi personaje está fuera del mundo en el que vive el personaje del güero, Luis Ernesto Franco, que es un poco más submundo, más abajo. No sé. Esta chica trata de levantar todo el tiempo a todos, un poco lo que hacemos las mujeres, que siempre estamos tratando de ayudar, como muy maternal, argumentó. Por otro lado, la actriz definió como un acierto que Falsa Identidad muestre y denuncie en la televisión el maltrato a las mujeres y la violencia machista. Es un tema tabú. Y también creo que hay muchos juicios en cómo las mujeres afectadas lo abordan. Hay mujeres que no saben salir ahí. No tienen otra opción. Hay momentos en donde tienen la fuerza para dejar a esta persona que las lastima y luego tal vez regresan en algún patrón medio enfermizo, medio síndrome de Estocolmo, indicó. Camila Sotti confió en que la serie contribuya a que se hable más sobre este asunto en la sociedad. Oh,